Bueno, estamos con un ex jugador y uno de los ídolos de Flandria. ¿Pensabas, Walter, verlo a Flandria en la B Nacional en algún momento? Sí, la verdad que uno siempre sueña con eso y lo piensa. Y quiere que el club esté viviendo lo que está viviendo hoy, el pueblo que viva esto. Creo que es un esfuerzo de la familia de Flandria, que bueno, hoy está reflejado en estos jugadores que la mayoría parecen nacidos acá y lo viven de una forma hermosa. La verdad que no sé, es algo que, viste, lo soñás, sabés que a veces está muy lejos, pero bueno, hoy es realidad. Y Flandria es de la B Nacional, le gusta a quien le guste, le moleste a quien le moleste. Creo que en ningún momento nos han puesto en el lugar donde estuvo Flandria peleando el campeonato. Siempre, como que creo hasta la última pelota de Atlanta, dijeron, ahí viene el gol de Nacional B de Atlanta, y bueno, no fue, fue Flandria Nacional B. También es un ejemplo de que no solamente el dinero arma grandes planteles. No, yo creo que la humildad del plantel este, del cuerpo técnico, laburaron como un equipo grande, fueron a buscar ese objetivo del primer día, seguramente con muchas piedras en el camino, con un montón de cosas, se lo propusieron de entrada y creo que cuando a veces luchan todos por un mismo objetivo y no se rinden nunca a nada, bueno, se pueden lograr estas cosas que son únicas, que quedan en la historia. Hoy este plantel queda en la historia de Flandria, va a jugar en la segunda categoría del fútbol argentino. Si bien Flandria también estuvo en la segunda categoría del fútbol argentino, pero antes era la B, porque que parece que nadie se acuerda de Flandria, nunca nadie hizo nada, Flandria apareció de la nada ahora. Y creo que Flandria tiene una historia hermosa y muy linda. Y bueno, creo que toda la gente que vive en este pueblo y un montón de, por ahí, periodistas en serio, conocen la historia de Flandria. Y bueno, la verdad que orgulloso y muy contento del plantel, de todo el esfuerzo de esta gente. La clave fue la solidez defensiva del grupo humano. Yo creo que el grupo humano y la solidez defensiva que tuvieron lo fue llevando día a día a subir un escalón cada vez más, y encontrarse con, creo que, un ascenso muy merecido, porque fue el mejor equipo, creo, de la B Metropolitana. ¿Cómo viste la última final contra Atlanta? ¿Dónde lo viste? ¿Acá en la sede? ¿Fuiste a la cancha? No, lo vi en casa, iba a ir a la cancha, después aborté esa posibilidad, bueno, y me quedé en casa. Y lo vi con muchos nervios, con mucha ansiedad, con mucha tensión, pero siempre con la tranquilidad de que creo que el plantel desde el primer día hasta hoy, último día, nunca perdió un sistema de juego, siempre intentó hacer lo que le convenía al club, lo que le convenía a ellos, y creo que lo hicieron muy bien, nos representaron de la mejor forma y hoy nos dieron la alegría más grande de la historia. Ahora a ahorrar y a recorrer el país. Sí, creo que va a estar en todos lados, en Teis Sport lo vamos a ver seguido, entonces bueno, la verdad que es un orgullo tremendo porque este pueblo creo que ha vivido muchos golpes, muchas cosas feas. En lo personal, en la familia también hemos vivido un momento muy difícil. Y bueno, y hoy estamos festejando todo y la verdad que estoy muy, muy, pero muy contento.